El medio ambiente es desde donde yo vivo, es un espacio físico determinado, delimitado. Por ejemplo, podemos tomar la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Efectivamente, hay elementos vivos y no vivos, bióticos y abióticos, pero también hay muchos otros elementos. Hay instituciones, hay asociaciones, hay poderes, hay factores económicos, factores culturales, todo eso se interrelaciona unos con otros. Y esas interrelaciones entre todos esos factores que existen en ese espacio físico determinado es el medio ambiente.